después de esta se la digo. Y aquí será gol. Ah, se le escapó a Chalar. Qué pelota maravillosa le había dado Luis Martínez. Quedó alguien regado, la pone ahí en el arco. Gol del Lara. Para el cambio de Mesa, para en este momento llamar a Osvaldo Chaurán. Claro, ahora tiene que colocar a un hombre con vocación ofensiva, marcada, la pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos en el contragolpe de Lara, que estaba siendo peligroso, tiene las piezas para contragolpear el Club Deportivo Lara. En la salida de Euro Guzmán logra dejarlo regado Chalar, la pelota se le escoraba a un costado. Se con la pelota, lo viene acompañando Chalar, juega en medio para Canto, acompaña a Canto, ojo le pega Chalar, ¡marco, golazo! Gol para el Deportivo Lara, mejor la definición del número 9, del goleador de derecha, la mandó el Ferran. Club Deportivo Lara tiene uno, Caracas Fútbol Club no tiene nada. Retrasado, pero se combina bien con Francisco Javier Campos. Uno pone la técnica y el otro la velocidad. ¡Este zurdazo y golazo! Inalcanzable para Toño. Se va adelante el equipo de la casa. El Club Deportivo Lara gana 1-0 al Real. Tanto atención. El taco de Godoy está habilitado. Granado. Otro taco Chalar. ¡Toma, papá! ¡Empató el Lara! ¡Gol! Deportivo Lara en el piano, ahí lo van a ver, el taconazo para Chalar, y así funciona y empata el Lara, señor Gómez. Todo el partido disfrutó del activo del equipo del Club Deportivo Lara y le venimos reclamando que la cancha no se prestaba, que Rafael Delgado no se puede jugar de esa manera acá. Y el menos uno se lo iba a imaginar, Gol y Granado dentro del área, manda un saco perfecto, le queda el perfil derecho a Chalar. Podría aumentar la diferencia. En el centro de Marlon Fernández, a segundo palo, el remate de cabeza, el vuelo mete gol. ¡Gol! Mauricio Oda, tu análisis. Luis Mario Saure. Al hombre osado, la fortuna le da la mano, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco a los dos centrales. Chalar contra Lauren, se quiere pegar, suelto los pianos, sigue Chalar, se vende en el área, Chalar, Caguana, corner, corner para el lado de la tachada del conjunto de Carlos Hernández, la tuvo su compatriota, es un Chalar, será corner para el conjunto de la zona. Es la primera pelota que toca Carlos Hernández, que es una jugada, se le pone una asistencia a Chalar en una jugada individual, cuando vemos la repetición, un disparo poderoso en pierna derecha, que termina a Caguana reaccionando. Fernández con la pelota, lo viene acompañando Chalar, muy del medio para Canto, acompaña a Canto, ojo le pega a Chalar, ¡marco, golazo! Marlon Fernández, excelente el contragolpe del Deportivo Lara, mejor la definición del número 9, del goleador de derecha, la mandó al fondo de la red. Club Deportivo Lara tiene uno, Caracas Fútbol Club no tiene nada. Sintra, atrás, le pegó también venía Rodro Canto, salía González con el puño, gana Chalar, ojo, se viene el marca Bustamante, tenía infracción, hay tiro libre. Y vemos la repetición, Chalar casi se lleva a Bustamante, pero este de nuevo, y eso pondrá un poco más difíciles las cosas para ambos conjuntos. Se viene Chalar, ojo, aparecía Mauricio Chalar, ojo con Chalar,
llegando sobre el último costado de la cancha, la estrella en la humanidad, la Julio Gómez. Tiki Castillo viene picando, se quedó el balón, recupera Chalar, pelota para Lara. La lluvia jugó para nosotros. Sí, señor. Hay falta de infracción sobre Mauricio Chalar. También el número 9 del Caracas Fútbol Club, Tiki Castillo. Ahí está, la falta entrada. Dura entrada del delantero del Caracas Fútbol Club, Hitler Kikasta. La lluvia jugó para nosotros. Sí, señor. Hay falta de infracción sobre Mauricio Chalar. Sin ningún problema y sale de manos por el centro del campo. La velocidad de Mauricio Chalar y ahora sí le cometieron falta. La recepción es buena de Daniel Godoy. El trazo largo, el remate de cabeza por parte de Mauricio Chalar de arco. Sigue siendo peligroso el Deportivo Lara con la de veteranazo de mil batallas. De espaldas al marco Mauricio Chalar. Lo bajan, ya sanciona Víctor Hugo Carrillo. Gente metida en este cotejo, al igual que usted, que hace fauno, Independiente de Santa Fe 0. Aumentar la diferencia. En el centro de Marlon Fernández, a segundo palo, el remate de cabeza, el vuelo mete gol. ¡Gol! Tu análisis, Luis Mario Saure. Al hombre osado, la fortuna le da la mano, Ricardo. ¿Qué quiero decir con esto? Chalar fue el que consiguió el tiro de esquina. Chalar es el hombre que está volviendo loco a los dos centrales. Esto es una falta, un empujón por la espalda de Mauricio Chalar, bien sancionada por el colegiado de este partido. Ahí vemos la repetición, el responsable Carlos Valdés. El... Después de esta se la dio. Y aquí será gol. Ah, se le escapó a Chalar. Qué pelota maravillosa le había dado Luis Martínez. Quedó allí regado. La pone ahí en el arco. Gol del Lara. ¡Gol! Hombre, convocación ofensiva marcada. La pelota entre líneas para Chalar, que gana las espaldas de todos en el contragolpe de Lara, que estaba haciendo peligro. Tiene las piezas para contragolpear. El Club Deportivo Lara. Del partido y este gol que le da esos tres puntos hasta el momento. El Deportivo Lara, Carlos Eduardo Hernández, va volcado totalmente el ataque. Prácticamente defendía en esta última acción con dos. Aquí Chalar. Se va al piso, queda Chalar.